Listo, en 5 minutos comenzamos, que ya Okay. creo que tenemos quórum. Alejandra Sierra nos dice que hola desde Colombia. Hola Alejandra. ¿Cuánta gente Tenemos en tenían este momento 30 personas conectadas, entonces creo que ya podemos comenzar. Serán conectando conforme continuemos con el conversatorio. Okay. Perfecto, entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas aquí. Estamos muy felices de poder traerles a una leyenda de la publicidad como es Tony Segarra. Es de verdad un honor para nosotros tenerte en este espacio hoy. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, para comenzar, queríamos hacerte una pregunta y es que, bueno, yo estaba leyendo este libro, Ogilvy on Advertising, y él decía algo muy interesante y es que bueno, las personas cuando él comenzó a tener fama, cuando él empezó a crecer como creativo, bueno, al principio era un poco trucado el proceso, pero cuando empezó a tener fama, él decía que cada brief que le llegaba lo sentía como, ya, aquí se van a dar cuenta de que yo no soy el gran creativo que creen que soy, que yo no soy, que no tengo la habilidad. Entonces yo me ponía a pensar como que, bueno, ¿cómo es la presión de una persona que ha sido tan reconocida como tú? ¿Cómo manejas esa presión de tener el título de uno de los creativos más importantes de la actualidad? ¿Y qué enseñanza te ha dejado para la vida? A ver, la anécdota o la historia que cuenta David Ogilvy, yo creo que nos ocurre a todos y nos ocurre siempre. Yo sigo teniendo la sensación a mis 58 años de que efectivamente la siguiente campaña no la voy a saber hacer, no voy a saber pensar, que hasta ahora todo ha sido un cúmulo de casualidad, de suerte, golpe de fortuna. Yo creo que eso es inevitable. Tiene que ver con la inseguridad general de las personas que nos dedicamos a lo que entendemos de una manera muy general como creatividad, y que puede ser esto, puede ser un abogado que defiende a alguien, ¿no? Exacto. Así que sí, yo creo que ese miedo está siempre, y para combatirlo o para desbloquearme, a mí siempre me ha servido el trabajar en equipo. Yo soy, a pesar de que estudié filología porque creía que quería ser escritor, siempre me di cuenta de que trabajar en solitario era, por lo menos en mi caso, un horror, y no era capaz. Y en cambio, siempre he sentido que en el momento que me siento desamparado, que me siento en blanco, que me siento, o al revés, que siento que tengo una idea extraordinaria y que se la tengo que contar a alguien, la idea de compartirla con alguien que yo sé que tiene criterio, que yo creo que es igual o mejor que yo, si es mejor, mejor, me ayuda mucho. Me ayuda mucho, y además en la realidad lo que se produce es un efecto digamos, de mejora de las ideas, ¿no? Normalmente, siempre que lanzas una idea, aunque sea tuya, aunque se te haya ocurrido en la ducha por la mañana, siempre que la lanzas a gente con talento, la idea mejora, ¿no? Así que en mi caso, sí, siento ese miedo, siento esa inseguridad, y siempre la intento desbloquear con la proximidad al talento, digamos. Perfecto. Ahora, entrando un poco más en materia de Más Cartagena, en tu charla con Miguel Justribó, hablarás acerca, pues, como de la tendencia creciente de las marcas para enfocar su propósito. Es muy importante tener un propósito. Hoy en día lo escuchamos por todos lados, nos tienen bombardeados que tu marca tiene que tener propósito, tu marca tiene que tener un mensaje, pero quiero escuchar de ti, ¿por qué es tan importante para una marca tener propósito? A ver, a mí me inquieta. Yo creo que lo del propósito es, una vez más, ese tipo de conceptos que
que la mercadotecnia anglosajona nos introduce de vez en cuando para vendernos algo que siempre ha existido. El propósito no es distinto a la misión y a la visión que en otros años el marketing utilizaba y que no deja de ser la razón por la que una marca existe en el mercado. Es verdad que periódicamente se producen transformaciones en el mundo profundas, como la que estamos viendo ahora, que hacen que el consumidor cambie sus expectativas con respecto a todo en general. Y entre esas cosas en general que cambian, pues también están las marcas y los productos de las compañías. Y obviamente las marcas y las compañías se tienen que adaptar, si quieren vender, que es lo que queremos, a lo que el consumidor demanda en cada momento. En estos momentos hay una serie de crisis fundamentales en el mundo que tenemos que atender, pues la crisis climática, la crisis de igualdad de género, la crisis de racismo en muchos casos, la crisis de desigualdad entre ricos y pobres. Es decir, hay una serie de asuntos importantes para la humanidad a los que las marcas no pueden ser ajenas, ¿no? Por tanto, yo diría que el propósito con lo que tiene que ver, el propósito tal como lo entendemos hoy, con lo que tiene que ver es, como ha tenido siempre, con la capacidad de las marcas de adaptar lo que ellas hacen a las nuevas demandas de los consumidores. Lo que me preocupa es que en este proceso muchas marcas han confundido eso con su razón de ser, con su misión. Es decir, ahora resulta, como decía Marcelo Serpa, ahora resulta que todas las marcas están mejorando el mundo y no sabemos quién es el hijo de puta que lo está jodiendo, porque hay alguien por ahí que lo está jodiendo porque el mundo no anda bien. Por tanto, yo diría que hay una cierta tendencia a confundir esta necesidad de adaptarse a un mundo cambiante, pero desde lo que yo hago, a la necesidad de adaptarme. Es decir, de pronto descubrimos marcas que defienden el estar contra el racismo, que defienden el que haya menos plásticos en el mar. Pero no, oiga, si usted hace cerveza, usted lo que tiene que hacer es la mejor cerveza posible. Y en el momento de construirla, en el momento de venderla, en el momento de fabricarla, tiene que adaptarse a lo que la gente le va a exigir, que es que no contamine, que utilice un producto lo más natural posible, que utilice un producto lo más cercano posible, lo que usted quiera. Pero el propósito de una marca de cerveza sigue siendo vender cerveza y sigue siendo vender la mejor cerveza posible, que no deja de ser una cosa muy importante. Yo recuerdo que hablando justamente a la salida del confinamiento tuve una charla con el director de marketing de una de las mayores cerveceras de España, en una conferencia también de este tipo, que también hablábamos del propósito, y yo le decía, yo cuando he salido del confinamiento, para mí lo más importante del mundo en ese momento era tomar una cerveza con mis amigos. Lo más importante. No había nada más importante que eso. Por tanto, lo que hacéis todos los días y lo que lleváis haciendo desde hace 150 años es de una importancia extraordinaria. No busquéis otra cosa. No busquéis ahora, limpiar los mares, porque no lo vais a hacer vosotros. Lo vamos a hacer entre todos. Y porque además hay un error fundamental de comunicación en eso, que es que cuando los mares están limpios, que yo espero que algún día estén limpios, ¿cuál será tu diferencia contra la competencia? Exacto. Pues yo creo que hay una cierta confusión en el propósito con la idea de... O sea, yo creo que el propósito tiene que ver con adaptarse a las necesidades de los consumidores en cada momento, y eso se ha hecho siempre, y hoy estamos en un momento especialmente radical, es verdad. Y la otra es que el propósito se convierta, que esa, digamos, adaptación se convierta en tu razón de ser, que no es verdad. Entonces, hay una cierta confusión. Exacto. Y eso es algo muy valioso que dices porque, bueno, cuando pasé por la universidad, muchos profesores nos decían como que, bueno, es que su marca, veían esta tendencia de que ahora hay una voz un poco más política, una voz un poco con más criterio, con más definición como de, bueno, vamos a ayudar a la equidad de género, vamos a ayudar a salvar el mar. Y muchos profesores nos decían como que no, ustedes... no se metan por ahí, solamente dedíquense a hacer lo que hacen. Pero me gusta mucho la forma en la que separas las dos cosas, porque una marca que no está hablando de lo que las personas están hablando, no crea empatía, no crea valor para los demás. Entonces es una manera muy buena de ponerlo. Es evidente, por ejemplo, que Inditex o H&M tienen un problema con la sostenibilidad. Es decir, fabrican demasiado producto y seguramente fabrican demasiado producto demasiado barato, con lo cual empezamos a sospechar de si ahí detrás hay algo turbio, sucio, extraño. Entonces, estas marcas tienen que adaptarse a lo que nosotros empezamos a sospechar. Es decir, oiga, pues sí, es verdad, igual estoy haciendo demasiado producto, por tanto, empiezan a
establecer sistemas de compraventa de ropa usada, por ejemplo, que es una posible solución. Empiezan a colocar en las etiquetas la trazabilidad del producto para que seamos conscientes de si es sostenible o no. Empiezan a tratar con más cuidado a los empleados que trabajan con ellos. Pues eso es lo que tienen que hacer. Pero al final, lo que vende Zara y lo que vende H&M es lo mismo de siempre, que es moda, que es ropa, que es la posibilidad de vestirte con poco dinero. Es decir, todo eso sigue siendo lo más importante y lo más relevante. Eso sigue siendo el propósito real de la marca. Ahora, exacto, hoy lo han de hacer, digamos, atendiendo a las preocupaciones que tenemos como consumidores. Sobre todo porque si no lo hacen, yo como consumidor dejaré de comprarles. Ese es el problema fundamental. Exacto. Exacto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les voy a compartir por el chat el link donde pueden conseguir sus entradas para Más Cartagena, donde van a poder escuchar la conferencia de Tony sobre cómo mejorar el propósito de sus marcas y por qué es tan importante tener un propósito claro hoy día. Entonces, aquí se los comparto por el chat para que accedan y consigan sus entradas. La siguiente pregunta es, bueno, tenemos que tener una visión, tenemos que tener una opinión acerca del mundo, pero ¿cómo se construye este propósito de marca? ¿Existe un paso a paso? ¿Tú cómo logras llegar a ese propósito para la marca correcta? Bueno, yo creo que estando atento al mundo, yo creo que las marcas en general siempre han estado muy atentas al mundo, algunas más, algunas menos. También es cierto que la irrupción de Internet en los últimos 20 años han transparentado de una manera muy evidente y muy clara a las marcas y al mundo en general, ¿no? Es decir, hoy, antes había que investigar, antes había que hacer estudio de mercado, antes había que gastarse dinero en preguntarle a la gente, hoy se sigue haciendo, pero también tenemos la posibilidad de pulsar la opinión de la gente en las redes sociales, en la prensa, en los blogs, en las webs, en todo ese mundo, digamos, de opinión que Internet nos ha regalado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que una marca debe decirle a la gente o lo que la gente quiere que la marca le diga está en el ambiente, está en... Lo sabemos, ¿no? Es decir, que Inditex tiene que explicarnos cuál es su posición con respecto a la sostenibilidad, Inditex lo sabe. Otra cosa es que pueda reaccionar rápido o no, que tenemos que tener paciencia o no con los cambios. Es decir, yo no creo que... Todos tenemos claro que hay que dejar de contaminar con petróleo, seguramente con gasolina. También sabemos que esto no puede, que una industria del tamaño del petróleo no se puede transformar en 2 años. Seguramente tendrá que transformarse en décadas, ¿no? Pero está claro que vamos hacia ahí y que exigimos de las industrias que están en ese rubro de que vosotros llamáis, en esa categoría, que hagan, que den pasos hacia donde queremos estar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. ¿Dónde está eso? Está en el ambiente, lo sabemos todos, ¿no? Yo creo que no es difícil saberlo. Perfecto. Y muy acorde a eso que estás diciendo, tú como Tony Segarra, ¿qué medios, qué páginas, podcasts, empresas o profesionales sigues o lees para enterarte de esto? ¿Nos podrías dar como algunos referentes, sobre todo que estén también enfocados como a cómo construir el propósito, cómo mantener mantenerse al día? Sí, mi sensación en los últimos años es que, digamos, no solo la publicidad, pero estamos hablando de publicidad, la publicidad ha tendido a en la medida en que se ha hecho compleja la tarea, digamos, muy compleja, la tarea de llegar a las audiencias, de hecho, las audiencias se han fragmentado, por lo tanto, llegar a las audiencias hoy requiere de muchísimos canales, cada canal requiere de un especialista, por lo tanto, se ha verticalizado de algún modo, ¿no? Y se ha especializado mucho, ¿no? Por lo tanto, cada vez los lugares en los que trabajamos son cada vez más estrechos, ¿no? La publicidad de televisión, que antes era un espacio enorme y anchísimo, hoy es una especialidad más de entre cientos de especialidades en las que hay que trabajar y que las marcas tienen que comunicar, ¿no? Por tanto, tengo la sensación de que cada vez es más necesaria una visión amplia, global, en perspectiva, lejana. Y a mí, particularmente, esa visión me la dan las humanidades. Estoy cada vez más obsesionado pues, con la filosofía, por ejemplo, ¿no? Porque creo que la mayoría de los problemas que tienen hoy las marcas en el mundo y que tiene el mundo en general son problemas filosóficos, problemas de ética, problemas de nuevos ordenamientos del pensamiento. Por lo tanto, yo si tuviera que recomendar hoy algo, recomendaría humanidades. Es decir,
aquello que te permita tener la visión más global, más genérica, más distante de lo que estás haciendo, que sea posible, porque eso te permitirá tener perspectiva para el momento que estás trabajando, que es un trabajo en el que estás muy cerca de una especialidad, muy cerca de lo concreto. Y eso es inevitable. O sea, tenemos que estar ahí porque tenemos que dar respuesta a problemas que son muy concretos. Por lo tanto, para que eso no nos haga pequeños, no nos haga miopes, yo creo que lo fundamental es tratar de ampliar nuestra visión. Y yo no conozco nada mejor para ampliar la visión pues que la historia, la antropología, la geografía, la filosofía, lo que cada uno... ¿Hay algún libro de filosofía y antropología que recomiendas, que digas como, bueno, este libro de verdad me motivó a generar una de mis ideas? Bueno, hay un autor que me parece, es un sociólogo que me parece que trabaja mucho con la sociedad de consumo desde un punto de vista relativamente optimista y con la idea de la moda como concepto de la posmodernidad, que es Gilles Lipovetsky. Mira, si queréis lo... Sí, que de hecho va a estar también en Más Cartagena. Ah, pues mira, pues ese tipo a mí me parece brillantísimo. Y luego yo soy, ya no te diría fan, casi te diría groupie, de un filósofo español catalán que se llama José María Esquirol, sí, que tiene un libro maravilloso que se llama La resistencia íntima, que a mí me ayuda mucho a entender un poco el otro lado, es decir, cómo digamos, lo radical, lo más esencial, lo más humano sigue siendo lo primordial, ¿no? Claro. Entonces, también como la referencia que seas a Jean Lipovetsky, recuerden que si quieren conocer más acerca del trabajo de Jill y del trabajo, claro, de Tony, aquí les estoy compartiendo el link para que compren sus entradas a Más Cartagena y no se pierdan las conferencias tan bacanas que habrá. Entonces, pasando a nuestra siguiente pregunta, bueno, hablábamos al principio que estás catalogado como uno de los creativos más influyentes del siglo XX y que, bueno, que esto ha generado cierta presión, pero... De toda tu carrera, ¿qué enseñanza podemos traer a la actualidad? ¿Qué te gustaría que la academia retomara? Bueno, pues seguramente que todo cambia. Efectivamente, yo siempre que me dicen esto de que el creativo más importante del siglo XX, siempre recuerdo que es el siglo pasado y que llevamos 20 años de este y que todo ha cambiado. Y que, de hecho, yo he tenido que irme de la agencia que fundé y en la que era feliz y en la que trabajaba con amigos, porque necesitaba la libertad de movimientos a la que obliga, yo creo, la nueva situación, ¿no? Por lo menos, en mi caso, en el caso, digamos, de una persona que ya, digamos, ha hecho una carrera determinada, pues me ha permitido el lujo, digamos, de tener esa libertad para poder explorar y para poder aprender de lo nuevo, ¿no? Entonces, yo diría que la gran enseñanza es que llevo trabajando en este oficio 30 y tantos años y que no ha parado de moverse y no ha parado de cambiar y no he parado de adaptarme a la nueva situación constantemente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo más importante que le puedo decir a alguien hoy es que sea capaz de cambiar con el oficio, ¿no? Y cambiar con los tiempos, ¿no? Exacto. Y eso que mencionas de cambiar con los tiempos nos lleva a una pregunta de que, bueno, en los últimos años el análisis de data se ha vuelto como una religión. Para los procesos creativos, ¿cuál es tu posición frente a ella? ¿Cómo podemos realmente aprovechar? ¿Hace parte de tu estrategia de búsqueda o eres una persona un poco más orgánica, más...? No, yo con el Big Data y con el análisis de data estoy esperando que llegue, porque todo el mundo habla del Big Data, pero en realidad lo que veo sí. Es que todavía es muy rudimentario y todavía es muy primitivo, ¿no? Yo todavía veo que voy a buscar un día unos zapatos a una web y durante 2 años me siguen persiguiendo esos zapatos allá donde voy, ¿no? Así que no creo que el Big Data sea todavía muy inteligente. Creo que será una herramienta extraordinaria para trabajar. Yo siempre he pensado que la información es fundamental para el trabajo que nosotros hacemos. Desde luego, yo no soy capaz de trabajar en libertad, yo no soy un artista. Yo respondo a encargos que tienen que cumplir unos objetivos y que tienen que dar unos resultados. Y, por tanto, cuanta más información fiable tengo sobre este asunto, mucho mejor para mí. Por tanto, yo creo que en el futuro, cuando lo sepamos utilizar mejor, el data no solo servirá, en mi caso, para digamos, disponer de una mejor información para crear, sino también para tener una mejor información para llegar a la gente cuando la gente quiera que lleguemos, ofreciéndole lo que quieren escuchar y no atormentándoles con mensajes que no queremos, que nos persigan, ¿no?
Total, y es muy cierto eso que dices, como poco a poco hemos visto que se han hecho avances como análisis de sentimiento, análisis de como influencers para cada comunidad, pero comparto eso que dices, que se siente muy rudimentario, todavía falta un poquito más de avance en ese tema. Bueno, entonces, estas herramientas son muy buenas para darnos un norte. Pero bueno, teniendo en cuenta la situación actual, donde la mayoría de tiempo nos encontramos en casa, ¿qué tácticas utilizas tú para evitar un bloqueo creativo? ¿Cómo has logrado enriquecer como la inspiración? ¿Te ha servido la data o cómo utilizas tú? Más que la data me ha servido desde luego la tecnología. Antes de empezar esto, tú me decías, ¿cómo hubiera sido el confinamiento sin tecnología, ¿no? Y efectivamente, hubiera sido muy distinto. Yo creo que mucho peor, pero desde luego muy distinto. Yo, afortunadamente, hoy tengo la posibilidad, como estamos haciendo ahora, ¿no? A través de un ordenador y de una aplicación como Zoom o como cualquier otra, pues contactar con equipos, con gente, con talento, con los cuales desbloquearme cuando estoy bloqueado, ¿no? También es verdad que desde mi salida de la agencia, y por tanto inevitablemente trabajo con equipos más coyunturales y por tanto trabajo también más tiempo solo, me he dado cuenta de que hay un proceso que estoy agradeciendo, que es un proceso como de decantación, como de darle tiempo a las cosas, ¿no? Cada vez me interesa más esa idea de dejar que la idea vaya apareciendo poco a poco, ¿no? A base de buscarla y a base de arañarla. Un poco como decía Miguel Ángel con el mármol, ¿no? Que la escultura está ahí dentro y yo lo único que tengo que hacer es encontrarla, ¿no? Pues yo creo que cada vez más tengo la sensación de que las ideas están ahí, ¿no? Y que con el tiempo y con la brújula correcta y con el rumbo correcto acaban apareciendo, ¿no? Entonces, y para eso, por ejemplo, la tecnología también es fundamental porque, bueno, vas rastreando, ¿no? Internet tiene esa virtud casi del paseo, te diría, ¿no? De ir buscando, de ir buscando, de ir buscando, y de pronto aparecer en algún lugar que dices, anda, si era esto, ¿no? Entonces, yo Exacto. creo que la tecnología nos ha salvado en ese sentido. Yo comparto con Antonio Escotado, que es un filósofo del que también me siento muy deudor, que la Internet es Dios. Yo tengo un poco la sensación de que es así. Total, tienes toda la razón en eso. Y hablando ahora de Dios, viene una pregunta que es bastante polémica, pero no puedo estar más de acuerdo contigo. Y es que, bueno, en tu libro Del otro lado del escaparate, mencionas que la mejor campaña de comunicación que se ha hecho es la de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, estoy totalmente de acuerdo, como la promesa de un producto que no es tangible y al final el precio es como, danos toda tu devoción y te daremos un producto no tangible. Entonces, ¿qué podemos aprender de este tipo de estrategias? ¿Consideras que tiene algún tipo de error la comunicación de la Iglesia Católica? Bueno, de hecho, da para un libro y yo no soy capaz de escribir libros, es una cosa que me cuesta mucho, pero el otro día hablando con un amigo, Leopoldo Abadía, que es un economista, escribe un libro cada año, que es una máquina, un señor ya de cierta edad, pero muy sabio, le contaba esto, hablábamos de este asunto, además él además es muy católico, muy practicante, y él me planteó, oye, ¿por qué no lo hacemos juntos? Ya que tú no eres capaz y estamos trabajando en tratar de poner esa. Porque es inacabable. O sea, a mí me parece que el ejemplo de la Iglesia. Bueno, de hecho, ya desde la palabra, es decir, propaganda, el concepto de propaganda procede del propagatio fidei, que es, digamos, el mensaje de San Pablo de ir por ahí y expandir la fe y contar la fe y hacer apostolado y evangelizar. O sea, en la mera palabra ya, digamos, la Iglesia empezó todo, ¿no? Y yo creo que han sido esencialmente brillantes en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no se entiende el mercado del lujo sin la idea del misterio, ¿no? Sin la idea de ocultar aquello que es evidente, y eso es claramente la Iglesia, ¿no? Es decir, yo recomiendo mucho, mira, antes me has pedido que recomendara libros para aprender publicidad. A mí una serie que me parece que tiene fragmentos que son directamente lecciones de publicidad y de marketing es de Young Pope. Hay momentos de la serie en las que el Papa joven, habla del misterio y habla de cómo el misterio genera deseo y genera interés y genera necesidad que se podrían aplicar a las marcas y sobre todo a las marcas de lujo, ¿no? Pero no solo eso, es
la capacidad de conectar con la intimidad de la gente a través de la confesión, ¿no? Que es verdad que luego la confesión es secreta y no se puede utilizar, pero bueno, el miembro de esa parroquia, es decir, el cura, el sacerdote de una parroquia, de un pueblo, conoce a través de la confesión de los pecados de la gente, lo que la gente piensa, las debilidades de la gente, y puede actuar en consecuencia y puede ayudar mejor. Es decir, no hay mejor Big Data que ese, ¿no? Que es un Big Data emocional y de cercanía total, ¿no? O, por ejemplo, la habilidad que ha tenido la Iglesia siempre, quizá ahora menos, pero ha tenido siempre la gran habilidad de apoyarse en el mejor talento disponible para explicar sus historias, ¿no? Es decir, en el momento que quiero explicar la historia del Nuevo y Viejo Testamento en la Capilla Sixtina, que es el lugar más sagrado de la historia, se lo encargo al mejor disponible en ese momento. Y además, con una visión extraordinaria, porque Julio II, que era un director creativo fascinante, contrata a Miguel Ángel, que era un escultor, y que él no quería pintar aquello. Él no se consideraba pintor. Y Julio II ve en aquel talento, la capacidad de pintar la Capilla Sixtina. No era fácil distinguir aquello. Pero supongo que Julio II percibió, este tipo es un tipo capaz de construir volúmenes, capaz de construir lo que necesitamos aquí, que es una especie de cosa medio en 3D, ¿no? Fascinante. O, por ejemplo, la capilla San Ignacio en Roma, que es una capilla 3D. O sea, yo me imagino que el día que abrieron esa capilla y la gente vio la bóveda, debió quedar tan fascinado como cuando vimos la primera película 3D o como cuando vimos Avatar en el cine, ¿no? Entonces, esa capacidad de apoyarse en la última tecnología disponible, en el último talento disponible, no regatear esfuerzos en pagar el talento y en utilizarlo, me parece que es un ejemplo magnífico también de hay una enorme cantidad de ejemplos. La utilización de la marca, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que la Iglesia no nos ha obligado a utilizar la cruz de una manera determinada, sino que ha hecho que nos apropiemos de la cruz y que cada cruz sea nuestra. Hay tantas cruces como personas en el mundo, ¿no? Simplemente tú dibujas tu cruz y ya es tuya, ya la puedes hacer tuya, ¿no? Con respecto a, por ejemplo... Y cada quien carga con su propia cruz. Claro, efectivamente. Y con diferencia al ejemplo de Goebbels, que sería la otra gran inspiración de la propaganda moderna, que lo que pretendió con la cruz gamada es que fuese siempre igual, los mismos colores, el mismo tamaño, la misma forma, ¿no? Que es lo que hacen las compañías con sus marcas, que es, oiga, no me toque la tipografía, no me toque el color, ¿no? Bueno, pues la Iglesia no ha tenido ningún problema en entregar la marca a la gente. Eso me parece de una modernidad extraordinaria, ¿no? En fin, lecciones por todos lados. Creo que es el gran, 100%, gran, y ahorita ejemplo, que... el gran ejemplo de comunicación. Y sobre todo de consistencia, porque a mí que lo que me interesa de verdad es trabajar 20 años con una marca, es que la Iglesia lleva 20 siglos vendiendo un mensaje de una manera, digamos, consistente y coherente, ¿no? Y ahorita que mencionabas eso del Big Data, del confesionario, es increíble, es una analogía muy buena. De hecho, el padre de la literatura policíaca inglesa, J.K. Chesterton, él tiene al padre Brown, que es su personaje principal, y de hecho esa es la forma en la que él resuelve los crímenes. La gente viene a confesar que sabe cosas, que se siente culpable, y es eso, o sea, es una conexión y sentimiento súper buena. Ahora, pasando ya a ese tema de la escritura y de todo esto, nos hace una pregunta Nicolás, que se encuentra aquí con nosotros, con las 66 personas que tenemos conectadas, y nos pregunta: Tony, eres mi referente en escritura. ¿Cuál o cuáles han sido los copies que te impresionaron o te hubiera gustado escribir? Uf, también da para un libro, pero bueno, yo empecé, y eso es lo quizá lo menos evidente, empecé imitando y siendo devoto de una agencia alemana, suizo-alemana, de los años 70, 80, que se llamaba GGK, que estaba formada por un, ahora no recuerdo, Gerst, Gredinger, Kersten o algo así, GGK. Y los tres fundadores eran tres tipos muy curiosos, que eran un novelista, un escritor, un diseñador gráfico y un arquitecto. Y construyeron una agencia espectacular. Ellos tenían un estilo de redacción que yo llamaría como de modestia arrogante. Una cosa, o sea, siempre decían de sus marcas, trabajaban para Swissair, por ejemplo, que eran unas campañas maravillosas, y siempre decían que eran los mejores, pero lo decían con modestia, ¿no? Lo decían con una humildad que te desarmaba, ¿no? Pero en realidad, te decías, al final me están diciendo que son increíbles. Pero me lo decían con cariño, con cuidado, con cercanía, ¿no? Luego he sido devoto de Tom McElligott, en la época en que empecé a formarme con los americanos,
y muchísimo, por ejemplo, de David Abbott, que, como sabéis, en Inglaterra se le llamaba Dios y se decía, hay una frase muy, 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 muy famosa de la policía inglesa que dice: nunca intentes un titular de más de 13 palabras a menos que seas David Abbott, ¿no? Luego Tim Delaney era un redactor espectacular, impresionante. También los argentinos en muchos casos, ¿no? O'Neill French, que es un inglés que huyó a Singapur y construyó una carrera extraordinaria. Hay muchísima gente, ¿no? Muchísima gente que escribe muy bien. Están Yo creo que increíbles. se aprende sobre todo imitando, ¿no? Y hay que imitar a los mejores. No, están increíbles las referencias y de hecho es una, esta aclaración que haces como de, bueno, yo aprendí imitando, yo empecé imitando a alguien. Quería hacerte una pregunta, es como en la actualidad la industria publicitaria es cada vez más estrecha, en realidad hay muy poco espacio para nuevos talentos. ¿Cuál crees que esa es la solución para que los jóvenes se desarrollen profesionalmente? O sea, ¿cuáles son los temas de estudio que recomiendas a los pequeños publicistas o cómo podrían copiar mejor a otros publicistas? ¿Cómo A ver, articulas eso? yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que es estrecha lo que hemos entendido siempre por publicidad, que es la publicidad, lo que llamamos el above the line, ¿no? La publicidad masiva. Eso sí se ha estrechado. Y lo que pasa es que durante muchas décadas eso fue sinónimo de publicidad. En España tenemos tendencia a decir, es que Zara no hace publicidad, porque no hace anuncios de televisión, pero Zara hace la mejor publicidad del mundo, que es comprar las mejores tiendas en las mejores calles de las mejores ciudades del mundo. Y eso es publicidad. O sea que nunca hemos llamado a eso publicidad. Entonces, solemos llamar publicidad a una cosa que efectivamente se ha estrechado mucho. Pero en cambio, creo que lo que entiendo yo por publicidad o por comunicación comercial se ha ensanchado de una manera extraordinaria. Hoy publicidad puede ser una serie de televisión, Hollywood siempre fue publicidad, un libro puede ser publicidad, un programa de televisión puede ser publicidad, el diseño, el packaging. Cómo una secretaria contesta por teléfono a una llamada telefónica es publicidad. Por lo tanto, creo que jamás ha habido más posibilidades y más oportunidades de trabajar en lo nuestro que ahora. Entonces, tú me dices, ¿qué recomendaría a un joven? Pues un poco lo que te he dicho antes. Es decir, yo cuando me dicen, ¿recomiendas la carrera de publicidad? Hombre, no la recomiendo mucho, porque me parece que es una carrera demasiado especializada. Yo recomiendo elegir una carrera de humanidades, aquella que tú prefieras, que te dé perspectiva global, que te dé visión amplia de las cosas, cualquiera, la que tú decidas, la que te guste más, y luego aprender un oficio que permita comunicar, una técnica, aprender a escribir, aprender a dibujar, aprender a hacer fotos, aprender a utilizar una cámara de vídeo, aprender a hacer música, aprender cualquier cosa que te permita comunicarte con los otros y expresarte de alguna manera con los otros. Y con esas dos combinaciones, y luego para aprender publicidad lo que hay que hacer es aprender de los publicitarios. Entonces, pues copiar la mejor publicidad que te parezca que haya sea en el mundo. Pero con esas dos, digamos, sabidurías, es decir, la sabiduría global y la sabiduría de un oficio, me parece que tienes bastante para navegar en el mundo amplísimo en el que se ha convertido la publicidad hoy, que es amplísimo, y con una cantidad de oportunidades extraordinarias. No, no en el estrecho mundo de la publicidad, cada vez más estrecho, en el estrecho mundo de la publicidad de siempre, es verdad. Perfecto, perfecto, súper buena la respuesta. Vamos a dar espacio entonces para algunas preguntas de la comunidad. Primero les voy a compartir el link para que, bueno, se redirijan a la página de Más Cartagena, compren sus boletas para no perderse la conferencia tan bacana que tiene Tony con Miguel. Van a ser bastante, bastante interesante. Aquí les estoy compartiendo el link. Y bueno, vamos a pasar a una pregunta de Andrés Maranta. Él tiene experiencia en branding, es bastante grande en Colombia. Él quiere saber qué importancia tiene el diseño en tu trabajo, qué papel juega el diseño en tu trabajo, cómo Bueno, te vinculas a eso. yo he confesado muchas veces, no sé si habrá llegado aquí, que a mí lo que me hubiera gustado ser es diseñador gráfico. Mi sueño en la vida hubiera sido ser diseñador gráfico, pero no tengo el talento, no tengo la capacidad. Dios me ha dado, Dios o lo que sea que haya allá arriba, me ha dado el talento para juzgarlo, pero no para hacerlo. Y eso es un poco una pesadilla, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida siempre he intentado trabajar, cuando hablo del equipo, fundamentalmente yo intento trabajar siempre con buenos directores de arte. Y con los años me he dado cuenta de que los mejores directores de arte suelen ser diseñadores gráficos. ¿Por qué? Creo que porque la disciplina del diseño gráfico es una disciplina
absolutamente conceptual. No se entiende el diseño gráfico sin un pensamiento riguroso, estratégico y conceptual. No se puede entender. Porque al final el diseño no deja de ser la máxima expresión de la síntesis, ¿no? Y además con una vocación de durar eternamente. Es decir, un diseñador gráfico que se pone a hacer una marca, un logotipo, tiene que sentir que esa marca va a durar siempre. En algunos casos, además, dura, ¿no? Sí, por tanto, yo entiendo la publicidad desde ese punto de vista. Es verdad que mis colegas en general no, pero yo la entiendo así. Es decir, yo cuando hago una campaña, trato de que sea una campaña que va a durar toda la vida. Y en muchos casos he conseguido que dure 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Que ya es mucho en publicidad, ¿no? Entonces, para mí el diseño es la referencia, es lo que yo hubiera querido ser y es seguramente lo que más me inspira en términos de oficio y de disciplina. Perfecto. Mira que de hecho ahora que mencionas eso de las campañas que duran 10, 20, 30 años, esta semana cumplió años la década, el copy You're Not You When You're Hungry de Snickers, que lo hizo Sancho Vivido, No Eres Tú Cuando Tienes Hambre. Y mira que hay algo muy interesante en comparación como propósito y funcionalidad desde ese mismo concepto. Es decir, You're Not You When You're Hungry es un concepto que, bueno, no tiene un gran propósito, no nos dice nada más que, bueno, cuando te dé hambre, pues te comes un sneaker y vuelves a ser tú. Y ha dado todo un despliegue de creatividad que, bueno, se adapta a todos los mercados, a todos los idiomas, pero en comparación a otros copies que llevan 30 años como Just Do It de Nike, dice como, bueno, tiene un propósito más grande, que es inspirar a las personas, decir como que, bueno, nunca te rindas, nunca dejes de creer en ti mismo. Pero a mí personalmente, y lo digo como Sebastián Salazar, me parece que después de estos 30 años, lo último que hemos estado viendo de Nike siempre ha sido como que, bueno, Serena Williams pegándole una pelota, diciendo como, no me rindo. Y luego llegan todos los otros sponsors, athletes que están con Nike y ya, no me rindo. Y aunque es bonito y tiene fuerza cada uno de sus mensajes, me parece que al final está como flaqueando, no le encuentro como forma. ¿Tú qué piensas como entre la función del propósito y el despliegue creativo? Es como... Bueno, me has tocado un poco la fibra porque a mí me parece que Widen Kennedy concretamente es la mejor agencia del mundo con mucha diferencia, y yo casi te diría que de la historia, salvando la... Claro, la leyenda de DDB es la leyenda de DDB y de Bill Bermas, pero Widen Kennedy ha construido un caso extraordinario en los últimos 30 años con muchísimas campañas, ¿no? Y yo creo que es verdad que Just Do It tiene 30 años y es verdad que el mensaje a veces puede cansar, pero Nike hace 3 o 4 años entró en la política americana con Colin Kaepernick y con digamos, con ese anuncio que les hizo bajar en bolsa el 3% o el 30%, no recuerdo, y que la mitad de América, los trumpianos, quemaran sus Nike en público, en Twitter, y que al día siguiente de pronto remontaron, ¿no? Es decir, es una marca muy osada, muy valiente y muy consistente. Sí. Es decir, ha sido capaz de construir una manera de hablar. Por ejemplo, cuando se ha aproximado a la mujer, fueron los primeros que vieron claramente que había en el Just Do It había una fuerza de empoderamiento de la mujer y que luego se ha demostrado que era así, ¿no? Y que el deporte era una herramienta que podía mostrarlo. Y yo creo que es verdad, son consistentes, a veces la consistencia puede producir aburrimiento, lo entiendo, pero han sido capaces de construir mensajes de una grandeza extraordinaria durante estos 30 años y lo siguen haciendo. Algunos son aburridos, es verdad, pero lo siguen haciendo. Yo no diría que Nike ha bajado. Hay años mejores y años peores, es cierto, pero no, claro. No creo que hayan bajado en absoluto. A mí una de las campañas que más me... Recuerdo que de joven me irritaba y ahora con 58 años me parece que ojalá yo lo hubiera hecho, es la de Marlboro, del cowboy, ¿no? ¿Del hombre Marlboro? ¿Cuando pasaron de las mujeres al cowboy? Claro, hace falta algo más, ¿no? Pues, llevan ahí 50, 60, 70 años siendo reconocibles. A partir de una campaña que además surge de una idea muy, muy, muy táctica y muy concreta. Es decir, Marlboro era esto me contó Michael Conrad una vez, yo no lo sabía. Marlboro era un tabaco con filtro. El tabaco con filtro se asociaba a femenino, era el tabaco que fumaban las mujeres, ¿no? Y por tanto necesitaban, digamos, darle un aspecto de virilidad. Hicieron una primera campaña
que habían distintos iconos de virilidad. Estaba el marinero, el pescador, digamos, el mecánico, el soldado, yo qué sé. Y de pronto uno de ellos era el cowboy. Y por alguna razón, la gente sintió que el cowboy era el icono perfecto para Marlboro y a partir de ahí construyeron una leyenda de la publicidad, ¿no? Aburrida, todo lo que quieras, pero de una eficacia demoledora, ¿no? Sí, perfecto, sí. Bueno, entonces pasando otra vez a las preguntas. ¿Cuál de tus campañas es la que más te gusta y cuál es la que más odias? Bueno, las odio casi todas porque una de las cosas que ocurre con, yo creo, con las campañas y con los libros y con cualquier trabajo, digamos, que tenga que ver con la creatividad en general, es que nunca está acabado, ¿no? Sí. Decía Borges eso de que publicamos para librarnos del manuscrito, ¿no? Porque si no, no acabarías de corregir, para dejar de corregir. Publico mis libros para dejar de corregir. Pues todas las campañas que hemos hecho en nuestra carrera tienen defectos y yo los veo, así que me da un poco de rabia. Y con respecto a la pregunta de cuál es la que más me gusta, hombre, siempre respondo lo mismo y voy a seguir respondiendo lo mismo. Yo no puedo tener una campaña o un anuncio predilecto porque una campaña es muy poca cosa. Yo tengo debilidad por los 20 años de trabajo con BMW, los 10 años de trabajo con el Banco Sabadell, los 20 años con IKEA. Es decir, tengo orgullo de haber construido discursos largos durante años de una marca durante el tiempo, ¿no? Entonces, eso sí me hace sentir una cierta sensación de haber hecho algo, de haber construido alguna cosa, ¿no? Pero un anuncio en sí, por sí mismo, es poquita cosa, ¿no? Es un pequeño fuego artificial y lo que yo quiero construir es un castillo de fuegos artificiales que dure media hora, ¿no? Sí. De hecho, eso que mencionas creo que le pasa a todas las personas que nos dedicamos a alguna labor creativa, sea creatividad publicitaria o escritura de libros. Bueno, de hecho, David Ogilvy decía que el primer anuncio que él hizo, que es con un cuadro de Duchamp, creo que es, dice que él no lo puede ver, que él, o sea, que apenas lo ve, apenas le da como cringe, como grima, que voltea la cara y dice, no tenía sentido, pero es con el paso del tiempo como que él le empezó a decir como, bueno, eso fui yo cuando estaba pequeño y estoy aquí ahora. Claro. Entonces, bueno, otra pregunta. Cuando se trata de hacer una carrera internacional, el diseño es un lenguaje internacional, universal, perdón. Pero en el caso de los redactores, existe una barrera gigantesca, el idioma. ¿Qué es lo que más te ha ayudado en ese proceso? Considerando que aprender un idioma a nivel de copywriter es un trabajo de años. Bueno, yo no he tenido una carrera muy internacional. Yo he trabajado fundamentalmente en castellano, con algunas excepciones, pero muy pocas. Y con mucho trabajo escribo razonablemente, correctamente en castellano. Escribir bien en castellano. Yo tengo un amigo argentino que escribe muy bien y que dice que escribir es darse cuenta de lo mal que uno escribe, ¿no? Y vivir con ello. Una de las razones por las que yo soy incapaz de escribir una novela es porque a la que él he escrito dos páginas me doy cuenta que está todo mal y que tengo que parar, porque escribir es muy complicado. Escribir bien en un idioma es muy complicado, muy difícil. Bastante trabajo tengo con escribir con cierta corrección el castellano. Sería incapaz de escribir en inglés. Entonces, la única posibilidad de trabajar, de hacer una carrera internacional siendo copy, es tratar de aprender a trabajar sin palabras o con las menos palabras posibles. Wieden Kennedy Amsterdam, que es una agencia claramente global, que trabaja para marcas globales haciendo campañas globales, es una agencia sin palabras prácticamente, ¿no? En todo caso, la capacidad de escribir slogans, ¿no? De escribir mini poemas, ¿no? Sí, total. Que esa primera línea sea la que enganche y venda sola la campaña. Total. Entonces, bueno, antes de cerrar y de hacerte ya una última pregunta que nos envía la comunidad, quiero otra vez recordarles, aquí les voy a mandar el link para que adquieran sus entradas, nos acompañen en Más Cartagena. Este año están en un formato digital, es una isla en la que ustedes, bueno, descargan su avatar, visitan la isla, se puede recorrer, hay juegos, hay música, es bastante interesante, es muy chévere, así que están súper invitados a conocerla. Y bueno, una última pregunta para ti, Tony. ¿Cuál de tus campañas, perdón, si todo lo que has aprendido como profesional pudiera resumirse en una frase,
Ahora que estamos hablando de brevedad de textos, ¿cuál sería? Pues mira, yo diría, es difícil, ¿eh? Pero yo diría que si algo he aprendido y si algo quiero hacer con mi trabajo para las marcas es construir. Yo diría que si hay una palabra, un verbo en este caso, yo creo que las palabras de la vida son los verbos, ¿no? Porque son los que indican acción y los que indican movimiento. Yo diría que lo que intento, lo que he intentado siempre, ya no solo en la publicidad, sino creo que en mi vida es construir cosas, construir trayectorias, construir familias o amistades o ideas que tengan un cierto recorrido, que tengan una cierta solidez, que tengan que tengan eso, que tengan construcción, que tengan cimientos, que tengan arquitectura, que tengan solidez y pesadez y pesadez en el sentido de ser algo que pesa, ¿no? Y he intentado construir eso, por eso me siento más a gusto con una marca en la que he estado 20 años que con una en la que he estado uno, ¿no? Porque me ha permitido construir. Entonces, creo en el largo plazo, creo en la estrategia, creo en los conceptos y creo que eso al final se resume en la idea de construir. O sea, yo cuando trato de ver una campaña de criticar una campaña o de valorar una campaña de la competencia o de alguien, lo primero que me pregunto es ¿qué está construyendo? ¿Qué pretende construir? ¿A dónde quiere llegar? ¿No? Con esto, ¿cuál es el siguiente ladrillo? Yo tengo que ver claro cuál es el siguiente ladrillo, porque si no lo veo, ¿qué es? Hay muchísimas campañas extraordinarias, brillantísimas, que no construyen nada, que son anécdotas brillantes, maravillosas, extraordinarias. De hecho, los festivales de publicidad premian eso, por encima de todo. Premian el fogonazo, ¿no? La brillantez, pero no premian la construcción, ¿no? Si hay una palabra que con la que yo me identifico es esa, construir. Construir. Perfecto. De hecho, quisiéramos pedirte un favor. Vamos a sortear entonces un paquete para entrar a Más Cartagena, Full Pass. Me gustaría que nos dijeras una pregunta para la comunidad de todo lo que hemos hablado hoy. Ah, de las preguntas que me habéis hecho. De lo que hemos hablado hoy, una pregunta que te gustaría como hacerle a la comunidad para que nos respondan por el chat y sorteamos a la primera persona que responda gana un Full Pass a Más Cartagena. Pues no es fácil hacer preguntas. ¿Qué está construyendo Trump? Ok, esa es un poco ambigua. No, a mí me parece que Trump es un extraordinario ejemplo de buena campaña publicitaria. Pero no sé, no consigo saber qué construye. Y sé, hoy leía a un intelectual que decía, puede que se vaya Trump, ojalá se vaya Trump, pero lo que ha elegido a Trump, lo que hay detrás de lo que ha elegido Trump, seguirá. Y tenemos que saber qué es, porque no está bien. Entonces, sí, es total, no es como que él haya sido... ¿Qué hay detrás de Trump? ¿Qué construye Trump? ¿Qué... Me interesa, es una pregunta de curioso. Ok. Entonces, sí, es muy cierto. Es como muchas veces se responsabiliza a las figuras políticas como que no, es que esta persona arruinó el país. El país no se arruinó, el país eligió desde su, si me hago entender, desde sus características y valores, una persona que lo representa, que es algo totalmente distinto. Ellos no son la enfermedad, sino el síntoma. Exacto. ¿Eh? ¿Cuál es la enfermedad? Exacto. ¿Cuál es el diagnóstico? Ok, entonces tenemos respuestas. Odio, una cultura desde la ignorancia, amor al miedo, dividir, publicidad engañosa, poder, un imperio generador de dinero sin humanidad. La sed, Nicolás nos responde que un muro. Claro, también es verdad. Lo contrario a la construcción, podría ser la destrucción. Podría ser, okay. Sí, podría ser que fuese destrucción y que efectivamente... Para construir lo que ellos quieran construir, lo primero que hay que hacer es destruir lo que hay. Sí, eso es posible. Ok. Entonces, creo que la primera persona... No sé, es que las respuestas están muy ambiguas como para determinar el ganador. La primera persona que respondió es Vicky Cavas, que dijo odio. Y me parece que sí,
Es una estrategia, o sea, es una estrategia de odio hacia todo lo que no es representante del espíritu americano. Él, digamos, ha sido muy hábil en entender que vivimos en un mundo en el que él necesitaba unir a los suyos y para eso debía generar odio hacia los otros. Y eso lo ha hecho muy bien, claramente. Pero es, perfecto. Pero es nefasto, sí, desde luego. 100%. Entonces, Vicky, si quieres, compárteme tu correo electrónico y yo me encargo de hacerte llegar tu full pass de Más Cartagena. Muchísimas gracias, Tony, por el espacio. De verdad que fue una charla súper enriquecedora. Ha sido muy bacano poder contar contigo. Estamos muy emocionados. Allá estaremos en Más Cartagena visitando tu stand virtual y reunidos entre la virtualidad. Es muy, muy chévere y de nuevo, muchas gracias por compartir con RP. Nos encantaría tenerte en una próxima oportunidad. Venga, a ver si la próxima vez es física. Muchísimas gracias por llamarme, por invitarme y espero que reconozcáis mi avatar. He intentado que se parezca lo más posible a mí, así que vamos a ver si me reconocéis. Perfecto, perfecto. Un avatar con propósito. Listo. Hasta luego, muchas gracias. Entonces, hasta luego. Muchas gracias a todos por conectarse y gracias, Tony, por estar aquí. Hasta luego. Gracias.